Bueno, vamos a iniciar, ¿sí? Muy buenos días. En la clase anterior ya habíamos empezado a ver sobre funciones, ¿verdad? Bueno, estuve revisando bien la planeación y esa parte está en... Ya es más, un poco más la unidad 2. Entonces vamos a enfocarnos un poco más en la... Antes de pasar a unidad 2, vamos a repasar un poco mejor sobre las series y sucesiones aritméticas y geométricas. ¿Sí? Lo último que revisamos fue el quiz y después fue cuando iniciamos sobre las funciones, ¿sí? Que era una regla donde habían dos grupos de números y de un grupo de números le corresponde, perdón, de un grupo de números un valor le corresponde un valor del un segundo grupo de números, ¿sí? Era como una regla, tenía una relación. Pero vamos a retomar un poco más sobre las series o sucesiones aritméticas y geométricas, ¿sí? La diapositiva que pueden observar ahorita simplemente es un recordatorio de que, por ejemplo, ¿qué es una sucesión aritmética? Pues ya hemos visto que una sucesión aritmética en este caso son un montón o... Bueno, digo un montón o muchos, pueden ser infinitos... Unos valores de que desde donde inician hasta el final, ¿sí? Por los puntos suspensivos pueden ir puede irse al infinito. En este caso, pueden observar una sucesión aritmética donde del primer valor, que es 7, cuando pasa a 11, hay un incremento de 4, ¿sí? Y del segundo término, que es 11, para pasar a 15, también hay un incremento de 4. A ese incremento le vamos a llamar D o diferencia, ya que se va sumando un valor constante a un término anterior. Por ejemplo, 7, que es el primer término, más 4, 11. 11, que es el segundo término, más 4, 15. 15, que es el tercer término, más 4, 19. Y así sucesivamente, más 4, más 4, más 4. Únicamente lo que está en la parte de abajo es solo para tratar de ver la diferencia entre una sucesión geométrica. La diferencia es que en vez de estar sumando un valor constantemente, este se va a multiplicar. Por ejemplo, observen la imagen 6, 12, 24, 48 y 96. En este caso, pueden observar que el primer término, que es 6, se va a multiplicar por 2 y voy a obtener 12. 12 por 2, 24. 24 por 2, 48. Entonces, esa es la diferencia, que en una sucesión geométrica se va a multiplicar un número por el término anterior, ¿sí? Pero se va a multiplicar un número constante. Y le vamos a llamar R o razón. Pero el día de hoy vamos a hablar sobre las sucesiones aritméticas, ¿sí? Y si recordamos, la ecuación para calcular un valor único en toda la sucesión o serie de números es esta fórmula, donde dice a sub índice n es igual a a sub índice 1 más d, ¿sí? Por n menos 1. Pueden observar que la n es la posición que se desea saber. Si yo quiero saber qué número tengo entre toda mi sucesión, el número 50, pues n va a ser 50. ¿Por qué? Pues porque en este caso estaría hablando de 50 valores. Desde el primer término, por ejemplo, como se ve en la imagen, desde el primer término, que es 7, ¿sí? Hasta el número 50. Quiero saber qué número tengo en el qué valor tengo para mi término 50, ¿sí? O término A subíndice 50. En este caso N sería igual a 50. La D, pues en este caso la D es la diferencia o el número 4 que se va a ir aumentando constantemente. Y la A, ¿sí? Pues en este caso, si observan la imagen, sería nuestro primer valor, que sería 7. O sea, A subíndice 1 es igual a 7, ¿sí? Bueno, ya recordando esto, vamos a pasar al tema de hoy. Pero vamos a calcular. Sería 200. ¿Perdón? ¿Qué pasó? En esta daría 203. Daría 203. En este ejercicio. En este ejercicio, a ver, vamos a... ¿Por qué no vamos a revisarlo? Claro que sí. Pues en N sería... Bueno, si dije 50, ¿no? Sería 50. ¿Sí?
Entonces, en D, pues la D sería 4, ¿sí? Y el A subíndice 1 sería, en este caso, 7, ¿sí? Sería, vamos a calcularlo, sería 50 menos 1 me da 49. ¿Qué haría? Por 4, ¿sí? 196 más 7 me da 203. ¿Eso te dio? ¿Eso obtuviste, perdón? 203. Porque sería 50 menos... Ah, muy bien, muy bien. Claro que sí. Eso da 203 como respuesta. Muy bien. Al 50 le quitan 1. Me daría 49. Lo multiplican por 4. Más 7. Muy bien, muchacho. Así es. Lo que hiciste realmente es... Eso se debe realizar. Sí. Pero vamos a recalcar qué hizo su compañero. ¿Qué hizo? No, maestro, me quedo duda. ¿Cómo obtuve el 203? Ah, bueno. Vamos a recordar eso. Sí, con este ejemplo. Dice ejemplo 2... Dice, en la secuencia aritmética de números 9, 16, 23, 37, ¿sí? Pueden observar que entre 9 y 16 hay un valor de 7. ¿Cómo lo sé? Ah, pues tomen su calculadora y pongan 16 menos 9, pues 7, ¿sí? Y también pueden saber, por ejemplo, 23 menos 16, 7. 30 menos 23... 7. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que se va a aumentar constantemente es 7. Y así pueden comprobar si es una sucesión aritmética o geométrica. Porque si fuera geométrica, lo que va a aumentar constantemente no son 7. Se va a multiplicar por un valor constante, pero no se va a sumar 7 valores. Siempre, en este caso, en este ejemplo, se va aumentando 7, un valor constante. 9 más 7, 16. 16 más 7, 23. 23 más 7, 30. 30 más 7, 37. Y así sucesivamente, ¿sí? Es lo que puedo observar en esta sucesión. ¿Y cuál es mi primer término? Es 9. ¿Por qué? Porque es el primer valor de mi sucesión. Entonces sería A subíndice 1. ¿Sí? Pero vamos a ver qué nos piden en este caso. ¿Sí? En este caso nos dicen, bueno, hay una instrucción y mencionan el número que ocupa la posición 35 o A subíndice 35. ¿Sí? Y observen, aquí están los datos que pues, podemos observar viendo la sucesión aritmética y lo que nos piden. Por ejemplo, A subíndice 35, bueno, no lo conocemos, es lo que deseamos conocer. La D, pues ya discutimos un poco sobre eso y es 7, ¿sí? Porque es lo que se va a aumentar constantemente. La N es 35. ¿Por qué 35, maestro? Porque en la instrucción nos piden posición 35. Eso quiere decir que estamos hablando del A subíndice 35, ¿sí? Y observen A subíndice 1, que es 9. ¿Por qué? Porque es el primer valor de mi sucesión aritmética, ¿sí? Pero me dicen, quiero saber la posición 35. Para eso, si se acuerdan, hay la fórmula que observamos anteriormente. Dice A subíndice N es igual a subíndice 1 más D por N menos 1. ¿Qué debemos hacer? En este caso, lo que tenemos que hacer es sustituir los valores. Por ejemplo, este A subíndice 1 lo tenemos. ¿Dónde está? Es 9, es el primer valor de la sucesión. La D, ya discutimos sobre eso, y es 7. La N es la posición de la cual, del número que deseamos saber, entonces sería 35, ¿sí? Vamos a sustituir los valores y quedaría algo así, ¿sí? 35 menos 1 me daría 34, ¿verdad? Vean, observen, por 7 más 9, ¿sí? Sustituye el 9, que es A subíndice 1, más 7, que es la D, y la multiplicación de 35 menos 1. Vamos a realizarlo, 35 menos 1 me va a dar 34, y quedaría algo así. Sería 34 por 7, ¿verdad? Porque pueden observar que el 34 está pegado hacia un número, o está al lado de un número separado por un paréntesis, que es 7. Los dos son positivos, entonces 7 por 34 me va a dar 238, ¿sí? 238. ¿Qué seguiría? Bueno, 238, veo que los dos son positivos con el 9, entonces sería 9 más 238.
¿sí? Y obtendría al final A subíndice 35 es igual a 247. ¿Tienen alguna duda, muchachos? ¿Alguien tiene alguna duda de eso que hemos estado haciendo? No. Vamos a continuar. Muy bien, qué bueno que no existen dudas, ¿sí? Qué bueno que no existen dudas. 247. Así es, ¿sí? Pueden revisarlo porque igual me pude haber confundido. Súmenlo, multiplican su cálculo. Maestro, está mal. Ah, lo revisamos. Es correcto. Puede ser que sí, puede ser que no. ¿Sí? Revísenlo. Hagan los ejercicios y vayan a su calculadora. ¿Qué pasó? ¿Alguna duda? No, sí, está bien. Sí, ah, perfecto. Pero vamos a continuar. Vamos a continuar. Bueno, lo que vamos a ver el día de hoy es algo muy similar a lo anterior. Solo que en este caso vamos a ver, por ejemplo, en el ejercicio 1 dice el onceavo término de una sucesión es 52, el diecinueveavo término es 92, encuentra el enésimo término que es 100, ¿sí? En este caso dicen el número 11 de una sucesión que existe es 52, el número 19 de una sucesión que existe es 92. Bueno, te estoy dando dos números de una sucesión. Agarra esos dos valores y búscame o encuentra el enésimo término, la posición número 100, ¿sí? De esa sucesión. Pues, ¿cómo lo puedo saber, muchachos? Es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Cómo puedo saber, en este caso, los otros datos que me faltan para poder calcular la posición número 100? Porque, por ejemplo, si yo tuviera la sucesión, tuviera la D y la A subíndice 1, yo podría saber la posición de mi término, ¿sí? El término 100, sin tener que hacer, solo únicamente sustituyendo los valores como lo vimos en la fórmula anterior. Pero en este caso, observen, como no nos dan la sucesión aritmética, no podemos observar cuál es el primer valor. Además, no sabemos cuál es la diferencia, porque no podemos ver qué es el aumento que se observa entre el primero y segundo término, entre el segundo y el tercer término, ¿sí? Únicamente nos dan dos posiciones, el 11 y el 19, y pues observan, están muy separados. El 11 es 52 y el 19 es 92. Entonces, para eso, muchachos, por eso tengo puesto en esta parte datos, ¿sí? Y también tengo puesto datos en esta parte. En esta parte donde dice datos, pueden observar que es primero A subíndice 11 o el onceavo término, que sería 52. Maestro, ¿dónde salió 52? En la instrucción lo dan, muchachos. Y en esta parte donde dice A subíndice 19 es 92, ¿sí? Es el 19avo término, ¿sí? Pueden observar que en el A subíndice 11, como nos están dando el valor de la posición 11, entonces para este valor N es 11, ¿sí? No tenemos la D ni A subíndice 1. Y para el otro ejemplo de A subíndice 19 es 92, observen, la N cambia y en este, para estos datos, para este valor, N sería igual a 19. No tenemos ni la D ni el A subíndice 1. Bueno, para eso vamos a poder tomar la fórmula, ¿sí? Y poder sustituir los valores y con eso intentar saber, ¿sí? Tanto la D como la A, que son los que nos hacen falta, ¿sí? Para eso vamos a sustituir los valores, ¿sí? ¿Qué pasó? No sé por qué a mí, fórmula que yo he visto, me dio diferencia, me dio 4.44. 4.44. ¿En qué parte, perdón? Dime, a ver, coméntame. ¿Qué fórmula? ¿Esta que estoy marcando ahora? No. ¿En el ejemplo anterior? No es ese. ¿En el ejemplo anterior? ¿Puedo regresar al ejemplo? No, en esta. A ver, ok. Por ejemplo, entre ¿cómo se puede decir? Entre el 11. Sí. Y el 19. Sí. Hay, por ejemplo, 40 de diferencia. Sí. Ok. Entre el 52 y el 92 de diferencia. Y entre el 11 y el 19, pues hay 9 números. 9 de un. Sí.
Entonces yo tenía entendido que, por ejemplo, ajá, son 40 y lo divides entre las 9 y me dio 4.44. Ah, ok, ya como que intentaste buscar como si fuera, por ejemplo, la media, ¿no? La media de los dos, ¿no? Eso que intentaste hacer, ¿verdad? Sí. Bueno, en este caso, no está mala idea que tienes, en este caso, tomar un punto, tomar otro punto, ¿sí? Pero en este caso, no se podría realizar de esa forma, ya que no podemos saber cuál es el, por ejemplo, el doceavo término, el treceavo término. Entonces, lo que no sabemos es cuánto está aumentando en cada término. En este caso es la diferencia. Nos hace falta calcular la diferencia. Si tuviéramos, por ejemplo, si en vez que diga A subíndice 19, ¿sí? Sería A subíndice 12, ¿sí? Ah, ahí sí podríamos hacer lo que comentas. ¿Por qué? Porque entre el A subíndice 11 para el 12, ¿sí? Es el siguiente término. Entonces sí se podría calcular como lo comentas. Pero para en este caso son muy separados. Entonces es 11 y 19. No podemos realizar esa acción. Pero ¿sabes qué podemos realizar? Podemos tomar esos valores tanto de uno como del otro. Intentar relacionarlos, ¿sí? Relacionarlos y al relacionarlos poder obtener D y A subíndice 1, ¿sí? Vamos a ver cómo se realiza eso, ¿sí? Bueno, les puse las dos fórmulas de aquí abajo, en la parte de abajo, y pueden observar que donde dice datos, donde está subíndice 11 es igual a 52, voy a sustituir primero en esta parte, en la primera fórmula. ¿Y cómo sería? Pues sería A subíndice N, pues sería A subíndice 11, es igual a A subíndice 1. Ese no lo tenemos, ¿sí? Observen donde dice datos. No tenemos el A subíndice 1. Más D, la D tampoco la tenemos. Por N menos 1, la N sería 11, ¿sí? Bueno, voy a sustituir los valores y quedaría algo así. Dice A subíndice 11 es igual a A subíndice 1, porque no lo tenemos, más D por 11 menos 1. ¿Por qué 11? Porque la n es igual a 11. ¿Sí? Entonces sería 11. Bueno, ¿y qué debemos hacer? Bueno, aquí podemos observar que podemos hacer una resta entre 11 menos 1. También podemos sustituir el valor de A subíndice 11 porque lo tenemos. Nos dicen aquí en los datos que es 52. Vamos a sustituir esos valores y sería algo así. ¿Sí? Sería la sustitución de cada uno sería 52 es igual a A subíndice 1 más D por 10. ¿Sí? ¿Por qué 10? Porque a 11 le quitan 1. ¿Y este 52 de dónde salió? Ah, es el valor de A subíndice 11 que sustituí en la fórmula. Y al final de cuentas, observen que la D está multiplicando al número 10. Entonces sería D por 10, sería 10D o D10. No importa cómo lo quieran colocar. Pero vamos a ver cómo sería. Sería algo así. ¿Sí? Sería 52 es igual a A subíndice 1 más D, 10. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda, muchachos, de lo que realicé? No, ¿verdad? No, realmente solo sustituí los valores que están de un lado. Y pues lo que vamos a hacer ahora es sustituir los valores del otro término, que sería A subíndice 19. ¿En dónde? En la fórmula que está igual en la parte de abajo. Pueden observar que es lo mismo, ¿sí? Únicamente que en vez de tomar el A subíndice 11, pues sería A subíndice 19 es igual a A subíndice 1 más D por 19. ¿Por qué 19? Porque para este valor N es 19, ¿sí? Menos 1. ¿Qué haríamos? Igual forma, haríamos la resta, aquí nos va a dar 18. Podemos sustituir el valor de A subíndice 19, que es 92. Y sería algo así. Sería 92 es igual a subíndice 1 más D por 18. ¿Qué podemos hacer también? Igual como el de al lado, pues sería 18 por D, sería D 18. ¿Sí? Y sería algo así. ¿Sí? Pueden observar, muchachos, que aún tengo dos ecuaciones y aún no he calculado ni A ni D. Pero ¿para qué me va a servir eso que realicé? En este caso, pueden observar que tengo dos sistemas de ecuaciones, ¿sí? O sea, o tengo dos ecuaciones y lo puedo resolver, ¿sí?
como un sistema de ecuaciones. Lo que está en la parte de color, en la parte de abajo de color amarillo, solo los tomé y lo puse aquí a un lado para que puedan observar qué valores me van a servir ahora. El que dice 92 es igual a A subíndice 1 más D por 18, ¿sí? Y el de abajo, que es 52, es igual a A subíndice 1 más D 10. Esos valores, observen, podemos hacer un sistema de ecuaciones, ¿sí? Vamos a continuar. Y es lo mismo que está en la diapositiva anterior, solo se los coloqué en la parte a la izquierda. Y les comenté aquí, se resuelve como un sistema de ecuaciones. Ya habrán visto en matemáticas que un sistema de ecuaciones, ¿cómo se resuelve? Ah, hay tres formas. Uno es por eliminación, otro es por igualación y otro es por sustitución. Pueden hacer cual ustedes quieran, cual se les facilite mejor. Pero en este caso yo voy a agarrar un valor. Maestro. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Te escucho. Creo que ya lo logré resolver. Dime cuánto te dio. Ya lo logré resolver, maestro. Dime cuánto te dio. En total, el 100 me dio 497 con diferencia de 5. 497 con diferencia. Con diferencia de 5. Ah, ya te entendí. Muy bien, muchacho. El primer término es 2. Sí, claro, muy bien. Sí lo lograste calcular. Claro que sí lo lograste calcular. Muy bien. Sí, muy bien. Entonces, me imagino que en esta parte, ¿cómo resolviste tu sistema de ecuaciones? ¿Cuál método utilizaste? Pues es lo que le dije. Por ejemplo, calculé, le quité al 92. Sí. Aquí los 52, que es como que una diferencia, ¿no? Que son 40. Sí. Esos 40 los dividí entre los 9, las 9 unidades, me dio 4.44 infinito. De ahí lo cerré a 5. Ok. Porque si no, pues me iba a dar menos. Sí. Entonces, lo que hice fue multiplicarlo por, por ejemplo, no sé, del 11. Hice como que a la inversa la fórmula y saqué la del primer término y me dio 2. Claro, es 2. Ya con el primer término, solo lo sustituí. El primer término me dio 2, diferencia 5. A 100 le quito 1.99. Sí. Y me da 490. Y de ahí le sumé 2 y me dio 497. Sí, eso da. Pero veo que hay algo que no. Bueno, por ejemplo, si tú tuvieras fracciones, no sé, porque también puede ser un ejercicio de fracciones, 5 medios. Por ejemplo, 5 medios, 5 entre 2, me va a dar 2.5. Cuando tengas ese valor, ¿lo vas a redondear a 3 o lo vas a redondear a 2? ¿Qué harías tú? Por ejemplo, no sé, digamos que en el ejemplo sean fracciones y hago lo que tú realizaste. Agarro el término, le hago una resta y obtengo este valor y me da 5 medios. Y esos 5 medios, ¿no? Una fracción, lo puedo dividir, ¿por qué no? 5 entre 2 me da 2.5. ¿Qué harías tú? ¿Lo redondeas a 3 o lo redondeas a 2? Pues, a ver, 5 medios lo divido. O sea, 5 entre 2, 5 medios es 5 entre 2, te da 2.5. ¿Qué harías? 2.5, sí. Pero qué, bueno, digamos que sea pues, tu D, ¿no? ¿Qué harías? ¿Lo redondeas a 3 o lo redondeas a 2? ¿Qué harías tú? Pues yo lo redondearía a 2. Pero maestro, sí, de 11 para 19 son 8. No son 9. Serían 19 menos 11, ¿no? 8, sí, cierto, 8. Estaba pensando que
De 52 para 92 son 40. De 40 se divide entre 8 da 5. Entre 8 y queda 5, exacto. Muy bien. Brian contó uno más, perdón, le contó este mal. Sí, sí, ya. Sí, tiene razón. Bueno, está ya, bien ya. Lo que comentan, muchachos. De hecho, hay en el... Bueno, pueden consultar su libro. Está en la plataforma también. ¿Sí? Es uno que se llama precálculo. Y también hay una parte donde se dice calcular la media aritmética. Y se hace como ustedes lo hicieron. ¿Por qué no? Pero en este caso, para poder saber y relacionar el sistema de ecuaciones, ¿sí? Más que nada de, bueno, de agarrar dos valores y dividirlo, ¿sí? Los podemos relacionar de esta forma. No está mal el método que utilizaron, pero también hay otro método, ¿sí? Bueno, el que les intentaba comentar en este caso, para que no exista eso de que si es punto decimal o no, ¿sí? Únicamente toman las dos ecuaciones y cualquiera de esas dos despejan una, ¿sí? ¿A qué me refiero con una? Bueno, tengo este sistema de ecuaciones y pueden despejar A subíndice 1 o la D. En este caso yo elegí despejar A subíndice 1, ¿sí? Una vez que ustedes despejen A subíndice 1, ¿sí? Pues tienen este valor. ¿Qué van a hacer? Van a sustituirlo en esta ecuación. ¿Cuál? En la otra. En la otra ecuación, bueno, es como deben resolver su sistema de ecuaciones. Agarran este A subíndice 1, lo sustituyen aquí en esta ecuación. Vean, es la segunda ecuación, que es 92, es igual a A subíndice 1 más D por 18. Donde está este A subíndice 1, ¿sí? Voy a poner unos paréntesis y voy a introducir este valor, ¿sí? 52 menos D por 10. Y sería algo así. Muy bien, muchacho. Comento antes que nada tu método en la forma en que lo hiciste. No está mal. Y sí obtuviste el valor. Claro que sí. Cabe recalcar que sí. Sí obtuviste el valor. Pero vamos a terminar de ver este método. Y ahorita comentamos ese igual. ¿Por qué no? ¿Sí? Pero lo que van a continuar a hacer en esta parte sería, por ejemplo, 92 es igual a 52 menos D por 10 más D es igual a 18. ¿Sí? Únicamente puse el valor de A subíndice 1, ¿sí? Sería 52 menos D por 10 y está de color amarillo. Observen, no se puede multiplicar nada, ni restar nada, ni sumar nada. Entonces simplemente elimino los paréntesis y sería algo así. Por ejemplo, 92 es igual a 52 menos D 10 más D 18. ¿Qué harían? Observen, aquí podemos hacer una suma o resta, en este caso de las D's, ¿sí? Por ejemplo, es menos D 10 más D 18. Ahí sí podemos realizar una operación, una resta. En este caso, ya que hay un signo negativo y uno positivo, la D 18 le vamos a restar D 10. ¿Y pues qué sería en este caso? Quedaría así, ¿sí? Conservamos el signo del número más grande, que es positivo, y sería 92 es igual a 52 más D8. ¿Sí? Observen, ¿qué queremos hacer? Es mantener la D sola, ¿sí? O despejar únicamente la D. Y para eso podemos observar que este 52 lo podemos pasar del otro lado de la igualdad. Acuérdense, cuando un número pasa de un lado de una igualdad, ¿sí? Si está sumando de un lado, pasaría restando. Si está restando de un lado, pasaría sumando. Si estuviera dividiendo, pasaría multiplicando. ¿Sí? Si estaría multiplicando, pasaría dividiendo, conservando su signo. En este caso, toma el 52 y lo voy a pasar de ese lado de la igualdad. ¿Sí? Y sería algo así. 92 menos 52 es igual a D8. ¿Qué haría? Pueden observar que a 92... le pueden quitar 52 y van a obtener 40, ¿sí? Es algo muy parecido que obtuvo su compañero, fue al restar 92 menos 52, ahí le dio 40, ¿sí? Y este 8, en este caso, es la diferencia de valores, ¿sí? Y pueden observar que a mí me interesa tener la D, en este caso, en sola. Está multiplicando por un 8, ¿qué harían? Pues puede pasar dividiendo de este lado de la igualdad al 40 y quedaría algo así. 40 entre 8.
¿Por qué entre 8? Porque antes, en, del otro lado de la igualdad, estaba multiplicando. Ahora lo pasé dividiendo, ¿a quién? Al número 40. Y sería 40 entre 8. Y como su compañero dijo o comentó, la D es igual a 5. ¿Sí? Él comentó que le dio 4.5, creo, o 8, algo así. Y lo redondeó a 5. Pero otro de sus compañeros recalcó, ah, no, maestro, es que él restó mal. Debería de la diferencia de 19 menos 11 me da, le, bueno, obtienes. Tengo 8. Una pregunta. Tengo una pregunta. Sí, dime, ¿qué pasó? Es que en lo personal a mí se me hizo más fácil la forma en que lo hizo Brian. Sí, sí. Si usted llega a marcar tarea sobre esto y si yo hago la fórmula que hizo Brian, ¿estaría mal o tengo que poner la fórmula que usted hizo? No, estaría mal, estaría bien. Por lo visto, Brian sí obtuvo el resultado. Pero igual, cuando obtengan el resultado, vean que sea congruente. No vayan a hacer que obtengan un valor mucho más pequeño o mucho más grande y no... no tenga un, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo podría decirlo? Perdón, no tenga una relación con la sucesión. ¿Sí? Es otra forma de resolverlo. Ya dígalo, maestro, sí. Resten bien. Sí, yo simplemente les estoy mostrando una forma de poder obtener esos valores, pero también como hizo su compañero Brian, está correcto, ¿sí? Pueden utilizar esa, claro que sí. De hecho, vamos a hacer hay otros ejemplos que vamos a estar revisando, y ¿por qué no? Brian nos puede decir cómo realizó cómo realizó su procedimiento y lo podemos comparar también, ¿por qué no? Y podemos llegar a la conclusión que hay dos formas de realizarlo, ¿sí? Y cuál se les haga mucho más fácil. Simplemente yo les estoy mostrando una forma que en este caso no hay error. ¿Por qué? Porque hay una parte en la matemática que dice cómo se realiza un sistema de ecuaciones y... en este caso estoy utilizando el método de sustitución, donde despejas un valor, lo sustituyes dentro de otra ecuación, ¿sí? Y pues en este caso realizas todas las operaciones que te comentan y pueden observar que obtienen la D, ¿sí? Vamos a terminar de realizar esto, al finalizar cuando terminamos este ejemplo, y pasemos a otro porque hay otro muy parecido, ¿sí? De hecho es solo cambié los valores y en este caso podemos revisar la forma de Brian. Y si la de Brian igual encaja para esa, pues ¿por qué no? La continuamos, ¿sí? Voy a anotarlo en este caso. Voy a poner la fecha. Brian, dime tu nombre. Completo, por favor. Medina Vega. Vega. Ok. Brian Vega. Luna Vega. Muy bien, muchacho, muy bien. Me gustó tu iniciativa, muy bien, la verdad. Eso es eso. Debemos pensar, razonar. Eso es la modelación matemática. Observamos un fenómeno y buscar cómo podemos solucionarlo. ¿De qué forma? Modelar una... bueno, en este caso sería como tipo modelar una ecuación, modelar... pero también debemos, antes de modelarlo, también debemos saber cómo realizarlo, ¿sí? Vamos a terminar de ver este método, ¿sí? Obviamente es un poco más largo, claro que sí. ¿Sí? Es un poco más largo, pero vamos a terminar de verlo para no dejarlo a medias. Y en este caso, una vez que obtengan la D, ¿qué harían, muchachos? Pues lo que hizo su compañero Brian es que cuando él tiene la D, lo sustituyó, eso sí, en una de las ecuaciones donde está su índice 1, y sería este, muchachos. Sería este que habíamos despejado anteriormente, y sería algo así, ¿sí? Sería, esto creo que si lo hizo Brian, donde por ejemplo es 52, cuando él supo que era 5, puso 5 aquí, ¿verdad, Brian? Sería 52 menos 5 por 10, ¿sí? Es igual a subíndice 1. Y lo que Brian hizo es, en este caso, a 52, ¿sí? Le va a restar 50. ¿Por qué 50? Porque en la parte de arriba es 5 por 10, 50. Pero observen, hay un signo negativo, entonces sería una resta. Y obtienen 2. ¿Sí? Y es lo que Brian también obtuvo. Sería D es igual a 5 y A subíndice 1 es igual a 5. Muchachos, yo no les tacharía un problema si lo realizaron y utilizaron la fórmula de Brian o la forma de Brian. También está correcta, ¿sí? Mientras tengan el mismo resultado y todo esté concuerdo a la sucesión, está bien si lo realizan de esa forma, ¿sí? Pero ¿qué hicimos al final de cuentas? Lo que Brian hizo
¿sí? Fue calcular esto, este valor y este valor que era de 5 y A subíndice 1 que es igual a 2, ¿sí? Y obviamente son para ambos valores, pero Brian se nos adelantó, directamente calculó el enésimo término que es 100. ¿Por qué? Porque cuando, acuérdense, él dijo que la respuesta le da 497 y sería algo así. Para calcular el enésimo término también debemos utilizar la fórmula. Pero antes no lo habíamos hecho porque no conocíamos a subíndice 1 ni la D. Cuando ya tenemos la D, que es 5, y el A subíndice 1, que es 2, ¿sí? Pues lo sustituimos y sería algo así, ¿sí? A subíndice 100 es igual a 2 más 5 por 100 menos 1. Eso igual, eso sí lo hizo Brian, ¿verdad, Brian? Esta fórmula no, no debe haber cambiado, porque al 100 le quita 1, le van a obtener 99, ¿sí? 99 por 5 me da 495, más 2 me da 497. Esta fórmula, Brian, creo que debió haber sido la misma, ¿sí? Claro. En este caso, ¿qué es lo que Brian realizó? En este caso, agarró dos puntos, los restó. Pues en este caso, él buscó de una forma diferente la D y el A subíndice 1. ¿Sí? Muy, muy bien. Eso se debería hacer. Bueno, y cuando tienen eso, usan esta fórmula. ¿Por qué? Porque nos piden el número 100. Y para conocer el número 100, sería esta fórmula, donde solo sustituimos el valor de A subíndice 1 y la D, que es lo que buscamos con ayuda de este valor y este valor, ¿sí? Y pues en este caso se multiplica. Está muy largo este tema. Está un poco largo, pero más que nada pueden observar que es el mismo tema, simplemente ahora la dificultad es que solo nos dan dos puntos, no nos dan la sucesión, no podemos observar cuál es la D, tampoco podemos observar cuál es el A subíndice 1. Y cuando eso pasa, podemos hacer este tipo de soluciones, ¿sí? ¿A qué me refiero con hay más ejercicios? Por ejemplo, bueno, si no hay dudas en esta parte, o si hay alguna, lo podemos comentar, pero por ejemplo, otro ejercicio que sería en este caso el ejercicio, vamos a cambiar el nombre aquí, es 2, ¿sí? Sería ejercicio 2, comenta, el doceavo término de una sucesión aritmética es 32 y el quinto término es 18, encuentra el veinteavo término, ¿sí? En este caso, Brian, ¿qué harías tú? Coméntanos, ¿qué harías tú, Brian? A ver. Aquí estamos hablando sobre el quinto término y el 12. En el caso, a ver, sería el 2, maestría 32, menos 18, por 14, y de ahí, con 12, menos 5, con 7. Pero ¿qué harías, Brian? Me imagino que estás restando a 32, le estás restando 18 y escuché que te da 14, ¿sí? Te da 14. Y la diferencia entre pues el 12, ¿sí? Y el 5, pues hay 7 términos. 7 términos y en este caso hay una diferencia de 14. ¿Qué harías, Brian? Yo de ahí, a ver. O cuál sería tu D o cuál sería tu A subíndice 1 en este caso. Creo que la D calculaste primero, ¿verdad? ¿Cuánto sería la D? La diferencia serían 2. ¿2? Ok, a ver, vamos a revisar. Muy bien, miren, observen, la diferencia es 2, tiene razón Brian. Pues dice el mismo método de Brian, pero al final de cuentas, no, el signo no, porque no hay ninguno positivo, no hay ninguno negativo, entonces sería 2, no sería menos 2.
sería menos 2. Sería menos 2 si el tipo era negativo, pero no lo es. O sea, la sucesión empieza en 4. O sea, el A sub índice 1 te da 4, ¿no? A sub índice 4. No me equivoco. ¿Cuál sería el método que usarían ustedes, muchachos? Porque sí existe una confusión, ¿verdad? Porque ¿a quién le pongo el negativo? Porque si el negativo se lo pongo al 32, o sea, ¿qué quiero decir? Voy a escribirlo aquí, a ver si lo pueden observar, para que no sean solo palabras. ¿Sí? Para que no sean solo palabras que y solo estén escuchando, sería algo así de lo que quiero decir. ¿Sí? Por ejemplo, si es menos 18, sería 18 menos 32, pues la respuesta sería negativa, ¿verdad? Sería menos 14, claro que sí. Pero, ¿qué tal si es menos 18 más 32? Pues la respuesta, muchachos, sería 14 positivo. ¿Sí? Brian no está mal lo que está haciendo, pero ¿cuál sería la regla? ¿Sí? ¿Cómo saber? Creo que la de abajo, la de menos 18 más 34. Es que está más cerca del subíndice 1. Yo pienso que debe ser el negativo, porque al final de cuentas, pues el que buscamos es el primero. No estamos buscando el último, porque buscando el primero simplemente ya es más fácil hacer buscar el primero, el último. Es que lo que pasa... Entonces, a Brian, en el anterior, es lo mismo, solo que está al revés. En el anterior era el subíndice... Lo voy a regresar. Era el término del 52 era 11 y el término del 19 era 92. Es ahí pleonepto. Pero como aquí está al revés, se confundió Brian, por eso le dio negativo. Ok, por ejemplo, acabo de ahorita o sea, el primer número, el 11avo, el 19avo. ¿Concordamos en eso? Sí, por ejemplo, ahorita creo que se fue en la diapositiva. Lo que hizo Brian fue tomar 92 y le restó 52, ¿verdad? Para obtener 40. Entonces, agarró el más grande. Y le restó el más chico. Observa. Y le restó el más pequeño. Exactamente. Vamos a revisar el ejemplo de ahorita. Si tomamos el primero es el más grande y luego es el más chico. Ok, entonces, si agarramos el más grande. Si de esa manera lo hizo Brian, entonces la primera. ¿Sí? Pero vamos a revisar aquí. Lo que Brian hizo en esta parte fue para que, bueno, la respuesta fue 40, ¿no? Pero fue 92 menos 52. Y a Brian le dio 40. Observen, muchachos. Entonces lo que debemos hacer no es, bueno, si queremos seguir la fórmula de Brian, debería de ser el mayor, observen, el mayor debe ser 32 menos 18. Si utilizamos la fórmula de Brian, analicen bien la fórmula. En este caso, el ejemplo que ustedes obtengan, y lo que obtengan, revisen.
revisen si realmente van a obtener concuerda con los datos que tienen en este caso, ¿sí? Por ejemplo, si regresamos a este ejemplo, sería el más grande, 32 menos 18, ¿sí? Igual a 14 positivo. ¿Sí? Muchachos, lo vamos a dejar hasta aquí. No se preocupen, vamos a seguir comentando esto en la siguiente sesión. Lo que pasa, ya van a dar las 10 y pues ya tienen otra clase. Y si yo continúo en esta sesión, el otro maestro no va a poder ingresar, ¿sí? Vamos a dejarlo hasta aquí. Eso sí, ya apunté, bueno, está apuntado el nombre de Brian, que participó muy bien. Y vamos a seguir en la próxima sesión con la discusión de este tipo de... Yo también. Ah, sí, sí. Dime tu nombre, por favor. Igual, sí, dígame su nombre. Fernando Canché. Así, así, ¿es tu nombre? Estrella. Nando. Rivero Sandoval. Canché. Canché. Estrella. Fernando Canché. ¿Y tú, señorita? Dime tu nombre. Rivero Sandoval. Ah, ok. Rivero Sandoval. Michelle. Muy bien. Ya apunté sus nombres. Les comento, vamos a dejarlo aquí. Más que nada es porque tienen otra clase, ¿sí?